más adelante. La canción es Dembow, mi gente. Y las chicas querían ver definitivamente cuál es el paisón que les tengo para presentar conmigo hoy el programa. Así que vente por acá, rapidito. Esa fue el 22 años ahora, chicas, no se preocupen. La vueltita. La vueltita, por favor. Eso. ¡Opa! Ahí está, chicas. Ya están felices, ¿ah? Están felices. Bueno, contento, tú sabes, Luna, está aquí en Contadora contigo compartiendo. Vamos a agarrar el programa. Y bueno, vamos a estar participando de, bueno, viendo, ¿no? Dos eventos bien importantes que se van a dar la noche de hoy. Y me acabo de mojar las zapatillas por culpa de Diego, porque me hizo venir para acá. Pero bueno, vamos a correr un poquito para acá, porque si no... Eso es summertime, acá. Es verdad. Bueno, como ya te dije, ¿no? Acabamos de almorzar en antes, fantástica la comida aquí en este hotel. Y bueno, contento de que todo lo que está sucediendo en mi carrera en estos momentos. Más adelante les voy a seguir contando, ¿no? Lo que viene después de carnavales, lo que va a pasar en carnavales y lo que viene en todo el año, porque viene en serio. Así mismo es el Hotel Punta Galeón, la hemos pasado muy bien aquí. Más adelante van a ver lo que estamos haciendo por acá. Ahora, lo que la gente quiere es videos musicales. Vamos a dejarlo con uno que es bien veraniego. Una chica bien sexy que sale, yo creo que tú sabes de qué estoy hablando. Sale tu amigo de Panamá Music. A ver, ¿cuál? Que sinvergüenza es Juliana. Tiene un problema esa adicta a la banda. Ey, ey, bacano, mira quién vaya Juliana. Esa es mi madre, mi cuquín. En nuestras redes sociales, en Facebook, El Bunker TV. Y en Twitter, @ El Bunker TV. Bacano, ¿cómo hace la gente para seguir? En Twitter, Bacano Music, ya tú sabes. La gente lo sabe. ¿Más de cuántos millones de seguidores? Ojalá, pero pronto, mi gente. No, todas las chicas que me quieren seguir, Macano Music, todos los seguidores que les gusta la música Macano, pendiente, porque lo que viene es serio, como lo dije antes, así que ya tú sabes. Mira, cuéntame algo, ahora en carnavales, ¿qué va a estar haciendo Macano? Bueno, para carnavales vamos a tener presentaciones aquí en Panamá, la tenemos principal. Vamos a estar el viernes con Aldorrán en lo que es la coronación. El sábado partimos para Ecuador, partimos fuera del país. Vamos a estar en Ecuador hasta el lunes, también participando de dos eventos allá para carnavales. Regresamos el lunes, si no me equivoco, cantamos en Panamá, en Chitré y La Tabla. Y el martes creo que cierro en Penonomé en la noche. Eso es lo que por ahora me han dicho por encimita, en realidad, pero estén pendientes, ahí más adelante vamos a seguir siendo. Oye, o sea que tú desde ahora ves durmiendo, hidratándote, porque lo que viene es fuerte. Lo que viene es fuerte y serio, y... Pero viste. Saludos a Diego anda bien, tú sabes, ¿no? Anda bien feliz, véalo. La sal. Oye, saludos a Garimán, también me hubiese gustado que estuvieras por acá con nosotros, Garimán, un besote, mi amor. Vámonos con más videos, Macano. Ahora hay un video que a la gente le gusta mucho, la canción es bien pegajosa, tiene un bailecito y todo. ¿Estás listo para aprenderte? Hacemos así. Macano, dale. Mientras yo le enseño para que él se atreva, vamos a ver Ay, soy tu pega de Michael Telo. Veamos. Nosa. Urbano, mi gente. Oye, ahora quiero que le digas a las personas qué va a pasar después de carnavales. Me dijiste que vas a hacer en carnavales. ¿Qué proyectos hay este año para toda tu gente? Bueno, después de carnavales, quiero que sepan que va a estar saliendo en todas las emisoras de Panamá lo más reciente de Macano, lo nuevo. No podemos adelantarle nada, pero es una sorpresa. Está muy bueno, quiero que sepan, porque antes de venir para acá, para Contadora, estuve escuchando los arreglos musicales. Mi hermanito Fater y está quedando excelente. También les cuento de que después de ese tema, un mes después o no sé si tres semanas, va a estar saliendo el Romantic Style, otro Romantic Style que está buenísimo también, tienen que escucharlo. Y bueno, esto va a ser parte de mi tercera producción discográfica, que ya tenemos aproximadamente 8 temas grabados. No sabemos cómo se va a llamar el disco, te cuento, Luna. Tal vez estamos en eso, pero tú sabes, ¿no? Vamos a estar haciendo canciones con K4G, que se integró a Panamá Music, y por supuesto con DJ Kreme. Estamos trabajando duro, ¿no? Para brindarle a todo el público que le gusta la música de Macano lo mejor. Así que espero que estén pendientes en mi Twitter, Macano Music, de lo que va a suceder después de carnavales, que viene serio, ya te sabes. Así es, y aquí en El Bunker lo vas a disfrutar, porque vamos a hacerte que te enteres de todo lo que pase con Macano y también la gente de Panamá Music. Vamos a ver ahora otro video. Yo voy a seguir insistiendo con que Macano baile, chicas, porque yo quiero que ustedes disfruten, ¿verdad? Así que ahora viene el meneíto. El meneíto. Ahora, como una de las canciones que van a poner a la gente a bailar en carnavales, les hablo del meneíto de quién más. Ya, Panis. Veámoslo.
el Hotel Galeón en Contadora. ¿Qué te parece el hotel? Súper bien, excelente. Quiero mandarle salud a mi pana Gil, que nos invitó, quiero que sepan. Y bueno, la estamos pasando bien. Atención, excelente, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Oye, la gente quiere saber más de ti. Ahora me decías me decías de una producción, de proyectos nuevos. ¿Habrá ahí a lo mejor una colaboración? ¿Qué artista? ¿Tus hermanos de Panamá Music? Cuéntame. Claro que sí. En la producción, quiero que sepan que vienen dúos con mi hermano Nico King. También por ahí viene algo como Batatín. Estamos trabajando a ver si hacemos algo con artistas internacionales también. Pero quiero que estén pendientes, tú sabes, lo más importante es que estén pendientes en mi Twitter. Y la persona en Panamá que no me esté siguiendo y en Ecuador que no me esté siguiendo también en Twitter, apúntelo bien, @MacanoMusic, ya lo saben. Ahí te puedes enterar entonces de todo lo que pasa. Te recuerdo el Twitter del Bunker, @ElBunkerTV. Ahí también te puedes enterar de todo. Igual me puedes escribir al bunker@music.com.pa si quieres alguna canción o un video en especial. ¿A ti qué género? Ok, vamos a hablar de eso. Vamos a conversar más cálido. ¿Qué pasa con el pelado? A ver. Ajá. Yo, aunque siempre ponen reggae, yo soy me gusta el reggae, obvio, ¿no? Pero tienen que poner como que varía en el programa, Diego. ¿Qué es lo que es, Diego? Tú sabes que yo escucho salsa, yo escucho balada, yo escucho de todo tipo de música, pero yo quiero saber si tú tienes una bachatita que me encanta. La Santa, ¿te entras ese por ahí? Oye, excelente el video para comprar. Y seguimos con más del Bunker 100% urbano. Bueno, el video, ¿eh? ¿Quedaste feliz? Lo buenísimo, pero más bueno está mi riquísima soda. Tú sabes, disfrutando de como esa imagen hermosa en Isla Contadora. Mi gente, los que no han venido a Contadora, quiero que sepan que esto está espectacular, así que los invito a que vengan acá. Yo pago. ¡Oh! ¡Y la humildad! ¡Le seguí la humildad! ¿Sabes una cosa? Esto quedó grabado. Así que mira, vamos a regalar una estadía con Macana por acá. Tú vas a ver. Ah, ¿eso se puede? Tú vas a ver, claro que sí. Claro. Pues vivo, que les dije que ahora en verano veníamos con cosas excelentes para toda la gente. Y seria, ya tú sabes. No, esto está cruel. Y otra de las cosas que vinimos a hacer acá, bien importante, el lanzamiento de Nina. Es una artista que canta electropop y de verdad que estamos muy contentos y orgullosos de estar aquí en su lanzamiento que le están haciendo en este importante y exclusivo hotel en Contadora, ¿sí o qué? Así es, pues como ya saben, ella canta electropop, como tú acabas de decir. Ella tiene 20 años de vivir aquí en Panamá, pero es brasileña. Y bueno, nosotros queremos pues variar un poquito y que usted vea de todo. Así que estamos aquí para que disfrute de lo que pasó en el lanzamiento de Nina y también entonces después veamos un video de ella misma. Disfruten.
Disfrutando, y nosotros vamos camino a la otra parte de la isla donde van a partir los veleros. Ellos siguen su ruta porque acá había un concurso de veleros internacional, así que vamos a checar entonces qué es lo que pasa con esos veleros. Chico, ¿tú tienes uno? Ah, claro que sí. Vamos, sí. Los veleros, ¿cómo se llama la playa? Me dijeron que la playa se llama Hawái. En ese lado de la playa fue donde se grabó Survivor, así que de verdad que es muy interesante todo lo que estamos conociendo por acá en Contadora, de verdad, un tesoro nacional, de verdad que es una belleza todo esto y quiero que vengan porque está muy bonito. ¿Cuál es? Ese es el mío, loco, es el que habían dicho que yo me había comprado. Mira dónde está, lo acabo de encontrar. Vamos allá. Todos los invitados aquí en el Bunker 100% Urbano Summertime.